nombre es Alfonso Castillo, soy integrante de una organización de víctimas que se llama ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, y conformamos el MOVISA, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Bueno, esta es una organización que se conformó hace ya 25 años y lo que ha hecho es integrar a procesos organizativos a víctimas de crímenes de agentes estatales, principalmente a sobrevivientes de la Unión Patriótica, y con ellos lo que hacemos es un ejercicio reivindicativo, educativo, de fortalecimiento organizativo, movilización para el restablecimiento pleno de los derechos de estas víctimas. Hacemos acompañamiento jurídico y psicosocial, trabajo de memoria con las víctimas de los crímenes de agentes estatales. Y nos hemos especializado, si la palabra aplica, en el tema de población desplazada. Entonces, con los compañeros lo que hacemos es, como decía, atención jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos, primero de la ley 387 y recientemente de la mal llamada ley de víctimas. Y digo mal llamada porque en lo fundamental esta es una ley que ha demostrado en 3 años de implementación que no atiende adecuadamente los derechos a la reparación de las víctimas en general. Parece que son un espacio supremamente importante, útil para que todas las víctimas podamos presentar nuestras opiniones y propuestas en torno a la solución del conflicto, en torno al tema de los derechos de las víctimas, pero también es un ejercicio desde el punto de vista pedagógico importante que permite escuchar, sensibilizarnos frente a los derechos de las otras víctimas, no solamente de las víctimas de crímenes de agentes estatales, que ciertamente junto con el paramilitarismo pueden ser la mayoría de las víctimas del conflicto, pero hay otras víctimas a las cuales es necesario e importante escucharles, saber sus demandas, sus quejas y hacer un ejercicio conjunto con las víctimas para que todos y todas podamos exigirle al gobierno y a los actores armados que las negociaciones se sigan adelantando con una declaratoria bilateral de cese de hostilidades y de fuego hasta en tanto se llegue a unos acuerdos. Bueno, la verdad es parte de una lucha que cada vez está cobrando, por suerte para todos y todas, más audiencia. Este tema de la verdad al comienzo del conflicto, en el desarrollo del mismo y hasta hace muy pocos años no era importante para nadie, pero cada vez vamos haciendo más conciencia de la importancia y la necesidad de que se conozca la verdad como un requisito básico para el resarcimiento de todos los daños causados. Justamente para que haya reparación es necesario que haya verdad. Sin ella no será posible que transitemos a nuevos estadios, sin ella no será posible una adecuada justicia y sobre todo sin ella no será posible que en este país, con tanto dolor y con tanto daño causado a personas y comunidades, se hable de estados, por ejemplo, como el de un nuevo estadio de una paz estable y duradera. No será posible definitivamente la reconciliación. Yo creo que en el tema de justicia, tal y conforme han sido las experiencias de otros países, tenemos que pensar nuevas fórmulas. Yo creo que debe haber justicia, sin duda alguna, esta justicia que permita, a través de tribunales que no son los de la justicia actual. La justicia ha demostrado su tremenda cooptación por parte de instancias legislativas y ejecutivas del poder colombiano. Es necesario una nueva justicia, pero sobre todo para este tema de las víctimas del conflicto tienen que establecerse tribunales especiales integrados por autoridades nacionales e internacionales que le den un enfoque no solamente jurídico sino político al tema de justicia. Es decir, debe haber juzgamiento a todos quienes participaron en el conflicto armado y provocaron víctimas, pero no necesariamente condenas que sean limitadas al tema de prisión intramural. Creo que tienen que haber condenas seguramente, pero con penas alternativas, por ejemplo, prohibición de participar en ejercicios de poder político o de elecciones, con trabajos comunitarios, otras formas, otras alternativas que no sean solamente la cárcel, porque la cárcel, como
está visto en nuestro país, no es un mecanismo ni tan siquiera que se aproxime a una posibilidad de rehabilitar a las personas o de crear nuevas opciones y nuevas oportunidades. Entonces, aquí nos va a tocar ser muy creativos, aprender de experiencias internacionales para buscar nuevas fórmulas de pago de las condenas a las que se alleguen con el proceso jurídico. Sí, realmente este tema de las tierras, del derecho al retorno, del restablecimiento y la restitución de las tierras es un tema hoy complicado en nuestro país por varias razones. Una de las que hemos constatado es la falta de arraigo. Digamos, el daño más grave que se le causó a las comunidades campesinas es el desarraigo. Y ya 10, 12 años después, en muchos casos 8 años, 6 años de desplazamiento en las grandes ciudades, han hecho que los campesinos por distintas razones no quieran volver al campo. Estas razones no son solamente inherentes al miedo. El miedo tiene un peso importante en esta decisión de no volver al campo, pero también tienen que ver con, por ejemplo, que el núcleo familiar ya ha tomado la decisión de no volver al campo, de hacer una vida en la ciudad. Tienen que ver con que no es ningún aliciente para un campesino ir a un campo que ha demostrado que no tiene condiciones de vida para el campesino. Hoy en Colombia, dado los tratados de libre comercio, por ejemplo, dado los desestímulos que tiene el Estado colombiano para el campo, no es ningún negocio de ningún tipo volver al campo a cultivar la papa, la yuca, el frijol. Estas cosas se han desincentivado y no hay ningún aliciente, insisto. De tal suerte que para hacer una política de que las personas que quieran volver al campo, tiene que haber una política agraria, una reforma agraria que entregue a las personas que quieran volver al campo unos estímulos de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, subsidios, unas compensaciones que hagan que la gente quiera volver. De otra manera, el país va a estar condenado a una situación muy compleja de que no hay producción agrícola, que no hay producción de alimentos y vamos a estar nuevamente dependiendo de lo que determinen los grandes monopolios de los alimentos, de cuál debe ser nuestro régimen alimentario. Aquí hay muchas cosas, la soberanía alimentaria está en mucho riesgo con toda esta política que se promovió. Creo que la violencia se hizo para eso, para lo que hoy está pasando. En eso no podemos ser ni siquiera ingenuos de pensar que no había una intencionalidad que era favorecer a las transnacionales de la economía y de los alimentos con toda esta política de violencia contra el campo colombiano. Sí, por esta razón nosotros hemos señalado que una parte de esa política agraria, de esa nueva reforma agraria, tiene que pasar por desestimular el desarrollo de la locomotora mineroenergética, que el país replantee o renegocie el tema del cultivo de palma aceitera, de la política extractivista que se está desarrollando por los últimos gobiernos en nuestro país. Una política de incentivo a la producción agrícola pasa entonces por repensar esa política mineroenergética que tanto daño le ha hecho y le está haciendo al país, no solamente en el tema de los desplazamientos de comunidades y de personas, sino y especialmente en el impacto ambiental que esa política está generando para nuestro país. No, yo creo que nosotros tenemos que incorporar el término de los posacuerdos con los movimientos insurgentes. Este país todavía tiene muchos de los conflictos que provocaron el conflicto armado latentes y vigentes. Hay un conflicto económico, hay los conflictos laborales, los conflictos sociales de las comunidades reclamando servicios públicos, reclamando el tema de vivienda. Aquí hay en Colombia muchas motivaciones para desarrollar conflictos sociales. Por eso no podemos hablar del posconflicto. Esto es hacerle el juego a sectores de las clases dominantes que quisieran que entonces, una vez se suscriban los acuerdos con el movimiento insurgente, ninguno de nosotros salga a las calles a reclamar sus derechos al cumplimiento de la Constitución. Nosotros debemos hablar de los posacuerdos para que a partir de ello y en mejores condiciones seguramente los colombianos y las colombianas podamos poner sobre la mesa nuestros conflictos sociales y económicos
y culturales e históricos que tenemos que empezar a tramitar, por supuesto, por vías dialogadas, por vías políticas, para dar solución a esos otros conflictos. En La Habana solo se está discutiendo para resolver el conflicto armado. Los otros conflictos tenemos que ponerlos sobre la mesa, los movimientos sociales y de víctimas, y discutirlos con el Estado colombiano. Educativo, de fortalecimiento organizativo, movilización para el restablecimiento pleno de los derechos de estas víctimas. Hacemos acompañamiento jurídico y psicosocial, trabajo de memoria con las víctimas de los crímenes de agentes estatales. Y nos hemos especializado, si la palabra aplica, en el tema de población desplazada. Entonces, con los compañeros, lo que hacemos es, como decía, atención jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos, primero de la Ley 387 y recientemente de la mal llamada Ley de Víctimas. Y digo mal llamada porque en lo fundamental esta es una ley que ha demostrado en 3 años de implementación que no atiende adecuadamente. Alfonso Castillo, soy integrante de una organización de víctimas que se llama ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, y conformamos el MOVE. Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Bueno, esta es una organización que se conformó hace ya 25 años y lo que ha hecho es integrar a procesos organizativos a víctimas de crímenes de agentes estatales, principalmente a sobrevivientes de la Unión Patriótica, y con ellos lo que hacemos es un ejercicio reivindicativo.